esas bienvenidos de nuevo a mi canal y a la televisión bella ya que esto es un programa de televisión bella en Instagram, pero saben que todos estos días he estado grabando simultáneamente para la televisión bella, la IGTV en Instagram y para YouTube, ya que muchos de ustedes siempre me dicen que no tienen Instagram, aunque yo siempre les respondo que no es excusa, que hacerse un Instagram y seguir a Bellas y Creativas, porque ahí hay, hay un montón de, coment de comentarios, de tutoriales, además un montón de información, Información de maravillosidades que comparto día a día, todos los días publico allí, así que os invito a seguirme por allí y la televisión bella, y todos los días subimos tutorial de artistas increíbles. Así que nada, vamos a empezar y ya vamos a hacer ahora la cajita de ese álbum cristal maravilloso que hicimos la semana pasada. Necesitamos dos acetatos de 30 por 30 centímetros o 30.5 por 30.5 y lo que haré será plegar cada uno de sus lados a 7,5 centímetros. 7,5 centímetros. Veis que yo lo hago con una regla y un buril porque así es mucho más fácil ya que este es el acetato de Cora Project que es muy gordo y hace como un símil de cristal es muy muy gordo tiene 350 gramos de grosor así que nada le voy dando la vuelta al acetato como el pollo y voy dando ese pliegue a 7,5 centímetros de cada lado cuando tenga esto ya plegado los cuatro lados, me va a quedar un cuadrado en el centro de 17 centímetros. Tiene que ser tal cual así. 17 por 17 el cuadrado del centro y 7,5 cada uno de los lados plegados. Lo siguiente será hacer un corte transversal, cortamos solo un lado, nada más, hasta donde llega el pliegue, porque se nos va a formar una especie de cuadrado, no se ve bien porque es un acetato, pero se nos va a formar una especie de cuadrado en el acetato y este cuadrado vamos a plegar solo uno o cortar, perdón, uno de sus lados, vamos a cortarlo pero solamente por un lado. Ahora lo que estoy haciendo es dándole otra vez plegado, porque como el acetato es tan gordo, tan gordo, tan gordo, va a ser mucho más fácil para mí. Eh, aquí no se había marcado bien, entonces lo pliego de nuevo y ya hago el corte, tanto arriba como abajo. Lo vamos a hacer de los cuatro lados. Ahora cuando lo doble lo entenderán un poquito mejor qué es lo que hemos hecho. Bueno, vamos a... Doblar todo todo el acetato y me tiene que quedar un cuadrado en el centro de 17 por 17 así tal cual ven que cuesta un poquito pero cuando cojo el borde ya se pliega sin problema y ahora me tiene que quedar algo como esto lo plegamos todo y me quedan cuatro especies de, de antenas que están allí, que son los cortes que hice anteriormente. Lo que vamos a hacer, como esto es muy largo, vamos a cortarlo un poquito, más o menos a 1,5 centímetros, 1,5 o 2 centímetros, para que esto, esto va a ser una solapa que vamos a dejar donde se va a pegar la cajita. Y no os preocupéis porque aunque estén pensando ahora mismo cómo lo pego para que no se vea el pegamento, no se preocupen que es inevitable, se va a ver, pero lo vamos a tapar y decorar más adelante. Así que no se preocupen que eso luego lo vamos a tapar. Pero sí es importante que, bueno, ahora vamos a plegar todas las solapitas y ya lo que hacemos es pegarlas por dentro o por fuera, da igual, porque igual van a ir tapadas, aunque es mejor y más bonito por dentro. Eh, ya verán que lo vamos a decorar todo, lo vamos a tapar y, y lo importante aquí es que intentemos de alguna manera que no se nos manche el acetato. Yo voy a utilizar cola block para pegar, que pega muy bien el acetato, pero también pueden utilizar cinta de doble cara, que pega muy bien el acetato y es bastante fácil de, de pegar. Aplicamos pegamento solo en la solapita. Pero antes voy a quitar como la pestañita para hacerla una especie de, de, de pestaña, ¿no? Ese, ese cantito para que primero me cierre bien y después a la hora de tapar se tape perfectamente. Siempre cuando hacemos una solapa es necesario hacer este corte longitudinal, tanto de arriba como de abajo de cada una de las solapas. Lo cortamos y ya lo que vamos a hacer es pegar. Esas pestañitas así las vamos a hacer en corte longitudinal. Yo sé que es un poco difícil verlo porque es un acetato, pero es muy muy sencilla. La caja es muy facilita de hacer. La quise hacer lo más sencilla posible porque si es más sencilla se va a ver menos uniones y menos, menos pegamento y vamos a tener que decorar menos porque la idea es que el álbum sea cristalado y la cajita también, que todo sea cristal, que lo tapemos lo menos posible. Bueno, ahora sí, vamos a pegar, ponemos pegamento y tenemos unas pincitas a la mano para que eh, nos lo sostenga un ratito porque cuesta un rato pegarlo. Aunque lo hagamos con cinta de doble cara, siempre es bueno, aunque sea unos minutitos, poner la pincita para que se quede bien, 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 bien pegadito. Hacemos este mismo procedimiento por los cuatro lados. Pegamos, mmm, nos Percatamos de que quede bien pegadito y vamos a tener un poquito de paciencia porque cuesta un ratito. Si tenéis unas pinzas de ropa que son más largas quedaría genial y sería mucho más fácil. Cuando ya tengamos todo pegado ahora vamos a hacer la tapa. Para la tapa necesitamos un acetato de 23 por 23 centímetros. 23 por 23 centímetros. Y aquí la medida varía un poco porque antes el cuadrado del centro nos había quedado de 17 por 17. Pero como esto es la tapa necesitamos que sea un poquito más grande. Por lo tanto necesitamos que sea más o menos de 17,8 centímetros. Así que, escucharme bien, si nosotros cortamos el acetato a, 10, a 23 por 23, el acetato a 23 por 23, vamos a plegar a 2,6 centímetros de cada lado, y con eso nos va a quedar el cuadrado del centro en 17.8. Esa es la medida perfecta, porque luego le vamos a decorar también con un poquito de cartulina y se nos va a engrosar así. Nos entra y nos sale bien la tapa. Yo lo que hice fue con la regla marcar con un lápiz muy suavecito a 2,6 desde la puntita del acetato hacia adentro y ya luego mmm, lo hago con la regla y el buril ahí tengo una marquita que no se ve y entonces ya hago el pliegue a 2,6 centímetros. Si yo pliego a 2,6 centímetros de los cuatro lados, le voy dando la vuelta como el pollo, pues entonces ya tengo perfectamente la tapa. Hago lo mismo. Cortamos un lado de ese cuadrito que me queda y pegamos. Bueno, cortamos, plegamos toda la estructura y después pegamos. Hacemos exactamente lo mismo que hice con la base. El acetato de Cora Project tiene como una especie de de protección de plástico que es lo que hace que este acetato sea tan especial porque no está rayado no es opaco es súper cristalino es como una especie de cristal y es súper súper bonito pero igual ustedes pueden hacerlo con el acetato que ustedes quieran y tengan yo uso este porque me gusta ni me pagan publicidad ni nada por el estilo nada que ver pero me gusta bastante el, el el acetato, y bueno, de hecho lo tengo de venta en la web porque me gusta mucho y compro muchísimo para mí. Y ya aprovecho y, y lo vendo para vosotras para que hagáis vuestros álbumes, pero también lo pueden encontrar en un montón de tiendas de España, sobre todo, y poco a poco llegará a Latinoamérica. Que no está, no pasa nada porque es acetato de toda la vida. O sea, es un papel transparente. Y esto lo venden hasta en librería. La idea de hacer este tipo de proyecto era sobre todo todo que vosotras podía que pudierais hacer este este tipo de álbumes y este tipo de proyectos tan bonitos con muy poquitos materiales o con cosas que encontraran en casa o en cualquier librería o en cualquier casa de gente que haga manualidades todo el mundo tiene acetato en casa para las shaker y yo sé que estamos ahora un poco faltas de cartón así que bueno me estoy ideando proyectos con cosas que tengamos en casa porque básicamente el proyecto es un poquito de cartulina incluso puede ser básica un poquito de papel decorado que no tiene que ser porque es especial y pegamento y acetato ya está eso es todo lo que se utiliza y por eso hice este proyecto y creo que queda hermoso. Bueno, eh, ya lo tengo pegado, lo dejo un ratito con las pinzas y tengo que tener mucho cuidado con el pegamento para que no se me manche el acetato. Bueno, cuando ya esté bien, bien pegadito, corroboro que la tapa se cierra con la, con la, con la, con la base y lo tengo todo listo. Y también voy a corroborar que el álbum entra perfectamente dentro de la cajita. Igualmente a medida que van haciendo las medidas, lo van corroborando para que no haya ningún problema. Bueno, ahora voy a hacerle una base, como una almohadita. Voy a hacer un acolchado, bueno, porque me encanta esta técnica, porque puede ser esto cartón de cereal, cartón de cajas, cartón de microonda, cartón de la caja del microonda, obviamente no del microonda, por favor. <laughs> Y lo vamos a cortar un poquito más pequeño que la base. La base, el cuadrado nos medía 17 por 17, pues entonces el cartón nos va a medir un poquito menos. 16,5 por 16 por 5. 5 centímetros y también vamos a tener un poquito de guata si no tenemos guata y tela no pasa nada porque ahora os mostraré otra segunda opción con cartulina básica y ya está así queda muy muy bonito ahora lo veréis bueno las que tengamos tela y guata vamos a colocar la tela con el derecho mirando al tapete y la guata mirando la tela y ahora lo que haré será poner pegamento en las cuatro puntas cerrar la punta de la tela, así cierro yo la tela cuando no me preocupa que quede muy gordo queda súper lindo sobre todo con telas así delgaditas esto es una tela de algodón muy muy delgadita incluso tela de alguna sábana vieja que tengan en casa eh, queda pues muy bonito y podemos reciclar ahora que estamos en casita Ahora pongo un poquito de pegamento en los agujeritos para que cuando yo cierre no me quede eso como flotando, como una bolsa. Y ahora pongo pegamento en todo el borde. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente tirar. Y cerrar los cuatro lados. Tengo que poner bastante pegamento para que quede bien, 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 bien pegadito. Y hago este mismo procedimiento de los cuatro lados. Tirando un poco para que el acolchado me quede como una cosa preciosa de princesa. Como eso que lleva los anillos de las princesas. O por ejemplo la zapatilla de la Cenicienta. Eh, eso es como lo que yo intenté... Eh, bueno, a imitar, ¿no? Como ese, ese, esa almohadita real de, <laughs> de un álbum cristal precioso, como si esto fuera la zapatilla de Cenicienta. Así que, bueno, fue lo que tenía yo como en mente, y, y al final todos estos proyectos son inspiración y, y por eso me gusta tanto el Scrapbooking. Bueno, ahora voy a poner un trozo de cartulina foil dorada, pero ustedes pueden poner si no tienen foil dorado, pueden poner una cartulina básica. A mí me gusta cuando forro con tela colocar doble forro porque la tela me hace un elevado y si pongo la cartulina decorada inmediatamente luego se va a ver feo es mejor poner una cartulina básica de un gramaje alto y luego poner el papel decorado y así aprovechas y le haces un bordecito y bueno ha quedado precioso mirar queda perfecto entra a la perfección y por detrás se ve lindo también lo que ahí está mi zapatilla de cenicienta y así quedaría lista la cajita ya nos queda como decorar y ya está. Pero miren, si no tienen guata o tela, lo pueden hacer di directamente encuadernando un cartón con papel y ya está. Y queda súper bonito. Ahora lo que nos queda es decorar toda la cajita y lo voy a hacer tapando todo lo que es el pegamento. Lo que no tiene pegamento yo no voy a poner nada porque la idea es que sea cristal. Voy a hacer eh, una tirita también de papel decorado porque no me gusta que quede tan, tan, pero tan eh, dorado, tan foil dorado. Entonces encima del foil dorado dejo... Una orillilla muy pequeñita y pongo el eh, papel decorado encima y se ve súper bonito. En la medida de esta tirita eh, no se las voy a decir porque realmente la mía mide 2 por 135 Pero realmente esto va a depender ustedes de vuestra cajita, de qué tan larga hayan dejado la solapa o bueno, lo que quieran tapar. Medirlo así con lo que quieran tapar o qué tan gordita la quieran hacer o poco y, y ya está. Es decoración, esto no es imprescindible, esto ya es cuestión de que cada imaginación vuele. Yo abajo le he puesto una tirita igual que hice en los lados, pero más delgadita. Y corté una tira larga de cartulina foil dorado y luego una encima de papel decorado. Eh, lo hice con los dos papeles que había hecho la portada del álbum, así van súper a juego y la puse por todo el borde inferior de la, de la cajita. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque no me gustaba mucho cómo quedaba la unión de las pestañas con las que había tapado el pegamento. Entonces dije, mira, aquí va a quedar lindo y le voy a poner lo mismo en la tapa, en la parte inferior. Entonces va a quedar como a juego y va a quedar como un borde de oro así súper bonito. Miren, lo que hice fue una tirita dorada. Y encima una tirita más delgadita de papel decorado y así queda súper precioso. Me encanta esta técnica, esto lo utilizan mucho las rusas y son las que más hacen este tipo de, de decoraciones. Y saben que amo a las rusas y hace un montón de años eh, les, les he estado subiendo inspiraciones de las rusas, porque creo que el scrapbooking ruso es de otro nivel y es maravilloso. Y bueno, uno al final se inspira de algún de alguna cosa y lo hace suyo. Pues yo lo hago mío con tiritas para un álbum cristal. <laughs> eh, bueno, voy a hacer esta para la tapa, porque voy a poner todo el borde inferior de la tapa con esta tirita. Pongo pegamento con mucho cuidado y lo pongo también por debajo. Ven que también tapé las pestañas de, de la tapa con lo mismo. Que hice en la base con unas tiritas tapando el, el, la solapa con el pegamento básicamente esto es ir midiendo de cómo ustedes quieren su, su tapa y ya está como la quieren decorar o si le quieren hacer alguna cosa Aquí ya lo tendríamos realmente Y aquí ya estaría lista la caja Estaría decorada y se ve súper bonita Y yo la iba a dejar tal cual así Yo no iba a hacer nada más Pero luego cuando estuve poniendo todo dentro El álbum y todas las cositas Por pues, el álbum dentro con, la, con el acolchado dentro Y todas las cositas Luego dije, mmm, bueno yo creo que este álbum es mágico Como el de la cenicienta como mágico como la película que de Disney, ¿no? Entonces yo dije, pues mira, y si le hago un acetato, eh, otro acetato encima de la tapa y creo una shaker maxi en la tapa. Entonces se me ocurrió la idea de hacerlo igual que hice con el álbum, que por cierto les voy a dejar el enlace de cómo hice el álbum. Uh, en la cajita de información porque lo hicimos la semana pasada pero por si les cuesta mucho encontrar el vídeo se los voy a dejar en la cajita de información junto con la página web eh, mi página web joanarrivero.com para que vean le echen un ojo, la cotilleen un poquito porque es preciosa la página y además tiene un montón de cositas chulas hay cursos, hay un blog muy guay y vendemos todos los productos que obviamente yo utilizo porque mi página web es muy yo, es muy 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 yo, entonces todas las cosas que yo utilizo las tengo a la venta allí por si os interesa o si no simplemente cotillar que hay un montón de contenido Gratuito en blog y, y demás. Bueno, vamos ahora a mirar que así queda súper lindo. Ya así ya lo tendríamos terminado, pero realmente esto, ven que queda lindo, queda precioso y así ya estaría. Pero se me ocurrió como ponerle ese acetato encima, como el, el foil. Eh, con foil, con un marquito, con lentejuelas, con bueno, con un montón de purpurina y eso sí, pónganle poquito. Yo creo que me pasé un poco y le he puesto demasiado y, y no se ve mucho el álbum, pero ustedes pónganle un poquito menos y se va a ver increíble. Bueno, vamos a hacer la Shaker Maxi en la tapa. ¿Qué necesitamos? Puede ser con goma eva, Fuan o fuami, que esto lo consiguen también en todos los lugares, librerías y demás. Y por eso también lo estoy utilizando estos materiales. Y saben que me encanta hacer la shaker con este material. Lo vamos a cortar dos trozos, dos trozos a 17 por 17, justo del tamaño de nuestra cajita. Dos goma evas de 17 por 17. Y le vamos a hacer un marquito de 1,5 centímetros. Yo lo hago con la eh, plegadora. Ven que yo pongo aquí donde tengo 1,5 y no llego hasta el final, sino que llego más o menos a un centímetro y medio, más o menos. Y entonces voy dándole la vuelta a la goma Eva y de esta manera creo un marco. Y, se ve, y es muy fácil. Pero si no, ustedes lo hacen con un lápiz, una regla y un cúter o con la tijera. Marcan a cada lado 1,5 centímetros de cada lado y me quedaría el marquito tal cual así. Y lo cortan, bien sea con un cúter o con la tijera, siempre utilizando la regla, si van a usar el cúter. Y ahora voy a unir estas dos goma evas. Es el mismo procedimiento que seguimos en el álbum. Yo lo, en el álbum sí que lo seguí paso a paso y lo hago justo como lo corto. Así que yo les recomiendo que vean primero el álbum y después la cajita, aunque ya vamos por el final. <laughs> Pero no pasa nada, lo volvéis a ver y es un, pro, un proyecto precioso. Así que no aburre. La verdad que es muy bonito el proyecto. Vamos a pegar los dos goma evas, los dos marquitos de 17 por 17 con 1.5 de ancho, y los pegamos entre sí. Colocamos nuestra magia, que son lentejuelas, y yo voy a poner mis sparkles, que son lo más maravilloso del universo, en plata, porque claro, podría ser, ser así como el foil, que es dorado, pero creo que me encanta últimamente el contraste del dorado y el plateado. Yo antes hace Dos semanas o tres semanas, sería incapaz de jamás volver a unir plateado y dorado sería horrible creería que es terrible y diría no no hagas eso el dorado dorado plateado plateado y bueno realmente creo que eso es algo de la bisutería pero creo que en, en estos proyectos así tipo cristal con mucho bling bling como dice esposo bello o mucho flow flow o mucho brilli brilli creo que queda muy bonito el plateado con el dorado y la verdad es que mirarlo por vosotras mismas uso cartulina foil dorada y luego utilizo todo el lo que es sparkles y purpurina con, con plata y se ve súper bonito porque yo creo que sería demasiado dorado si le pondría dorado, y creo que otro color, un azul o un rosa, dañaría ese efecto bling bling o ese efecto brilli brilli. Entonces, creo que, que me gusta mucho aquí en este, en este momento el plata con el dorado, creo que queda muy bonito. Ahora lo que hice fue exactamente el mismo procedimiento de la goma Eva, pero en esta ocasión con cartulina. U eh, corté un marco dorado de cartulina foil dorada. La cartulina foil dorada también la tienen en mi web porque sé que me lo van a preguntar y ya lo respondo de una vez. Y eh, lo corté igual a 17x17 y 17 e hice un marquito de 1.5. Y encima le puse un papel decorado para pues, decorar básicamente. Eh, ya estaría lista, pero como yo soy tan meticulosa y me encantan todos los detalles, en el canto se ve como los, las dos gomaevas unidas. Así que voy a ponerle esta tirilla de cartulina foil dorada, si no la tienen con papel decorado, queda preciosísima. Y le ponen por todo el borde de la cajita. Creo que se ve hermoso y ya le da ese efecto más lujo que queremos en la caja. Bueno, yo estoy fascinada con el proyecto, espero que vosotras también. Si os gusta, recordar ponerme manita arriba, hacerme un comentario súper lindo y por favor, de verdad, por favor, seguirme en mis redes sociales, pero sobre todo Instagram. Instagram es una, una red social que utilizo... Todos los días, todos los días salgo por allí dando algún tips y hace 15 días, no más 20 días, estamos subiendo tutoriales diarios. Tutoriales de 15 minutos todos los días y tenéis allí un montón de tutoriales en mi página o en mi, o en mi feed que sería Bellas. Y creativas, bellas y creativas. Pero si ponéis Joana Rivero tal cual se escribe mi nombre, también lo encontráis. Así que bueno, ahí voy a estar yo allí con la misma foto que tengo aquí en el YouTube, de cabeza, y me encontráis. Y la verdad que es que merecen mucho la pena porque hay un montón de, de, de maravillosidades, de proyectos de un montón de artistas, de todo mi equipo de diseño, de mi DT. Que hacen cosas hermosas, sobre todo hay modelaje con cartón, hacemos eh, home decor, hacemos repostería también, y bueno, un montón de cosas, la verdad, preciosísimos, álbumes, libretas, bueno, encuadernaciones espectaculares. Así que yo os recomiendo mucho ir por allí, porque no solo publico yo, eh, tutorial, sino que también todo mi equipo artístico tiene un tutorial diario. Así que nada, un beso muy grande, os quiero infinito hasta el más allá y recuerda comentarme en abajo en los comentarios si te gustó y qué te gustaría para el próximo tutorial. Recuerda que nos vemos este domingo, o sea, mañana en un directo por YouTube en un taller online gratuito que es un tallerazo. Voy a dar un álbum grandote Acolchado en forma de cometa, eh, una cometa colchada con una encuadernación chulísima y va a ser gratuito completamente y lo vamos a hacer en directo. Así que nos vemos a las 12 y 12:30, hora España peninsular, hora española 12 y 30 el domingo, mañana mismo. Un besote muy grande y las quiero un montón. Sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre. Eso, eso es ser feliz. Y me encanta. ¿Y a ti te encanta?